Bueno, y un sitio donde hay muchos receptores de glucocorticoides es el cerebro. Receptores de glucocorticoides están en prácticamente todo el cerebro, pero receptores curiosamente de mineralocorticoides están sobre todo en las zonas límbicas y en la amígdala, es decir, zonas de memoria. Y esto, hoy me he encontrado con este dibujito que me ha parecido muy interesante, que os lo pongo para recordar. Porque fijaros que este efecto del cortisol y de los glucocorticoides sobre estas áreas hace que estos glucocorticoides sean muy importantes en la memoria. Y me ha parecido muy interesante este experimento, que os he puesto aquí la referencia por si lo queréis ver, en las que se ve que los glucocorticoides afectan positivamente a la obtención de la memoria justamente antes de esta adquisición de cosas nuevas para la memoria. Es decir, la recepción, digamos, la interiorización de esto a corto plazo es bueno, este aumento de corticoides. Sin embargo, es muy negativo este aumento de corticoides al querer recuperar esta información. Por ejemplo, si yo ahora os doy un par de bofetadas a cada uno, esto que os estoy explicando se os queda mucho mejor. Pero si en un examen tenéis un estrés grande, os quedáis en blanco, ¿no? ¿Os suena eso de quedarse en blanco? Bien, pues eso de quedarse en blanco es la recuperación de la memoria, una cosa que sí que tenéis guardada en la memoria, que la habéis guardado bien, pero que de momento no la conseguís sacar de ella. Y esto es un efecto negativo. Los corticoides, el cortisol en grandes cantidades y a largo plazo es negativo para la memoria. A corto plazo y en algunos momentos determinados es positivo y ayuda a retener, pero continuado a largo plazo, que recordéis que hay motivos para que eso sea negativo. Hay un montón de receptores de mineralocorticoides justamente en el hipocampo, que es una de las zonas más relacionadas con la memoria. Bueno, vamos a ver ahora cómo se regula. Sistema de regulación. Sabemos que es que tenemos la corteza suprarrenal que produce cortisol. El cortisol actúa sobre las neuronas productoras de CRH. Bien, por cierto, no sé si os había dicho que la arginina vasopresina también es un estimulador de la producción de ACTH. ¿Recordáis que el núcleo paraventricular, que estaba los núcleos paraventriculares que están a los lados del tercer ventrículo, tienen las neuronas magnocelulares que se encuentran aquí en los bordes, que son las neuronas de vasopresina y de oxitocina, pero hay unas neuronas pequeñitas, parvocelulares, que van a liberar el CRH, la hormona corticoliberadora, y la vasopresina, hay unas neuronas pequeñitas que también producen vasopresina. Incluso algunas de estas neuronas coexpresan los dos tipos de péptidos y se liberan al sistema portohipofisario y actúan sobre las células corticotropas y tienen receptores, las células corticotropas, tanto para CRH, como veis aquí, como para vasopresina. La CRH actúa por una proteína GS y la arginina vasopresina por una proteína GQ. Y ambos estímulos tanto estimulan la síntesis de ACTH como la liberación de las vesículas de ACTH. Bien, pues el cortisol va a inhibir las células productoras de ACTH y va a inhibir las células productoras de CRH. Y tenemos los distintos sistemas de retroalimentación. Como veis,
Este sería el caso normal. La CRH estimula la CTH, la CTH el cortisol pues inhibe y quedamos con unos niveles más o menos homogéneos. Tenemos un caso que es el caso de la insuficiencia suprarrenal y en este caso, por ejemplo, tenemos un caso de insuficiencia suprarrenal primaria. Quiere esto decir que la corteza suprarrenal produce menos cortisol de la cuenta. Como produce menos cortisol, la inhibición es menor sobre la CRH, menor sobre la CTH, y tenemos niveles de CRH elevados y niveles de ACTH elevados. Mientras que en el caso de hipertrofia suprarrenal o de hipertrofia suprarrenal primaria, tenemos unos niveles elevados de cortisol que inhiben muchísimo y tendremos niveles de CRH disminuidas, niveles de ACTH disminuidas. De esta manera, igual que veíamos con el sistema hipotálamo-hipófisis tiroides, podemos ver si tenemos niveles de cortisol elevados y niveles disminuidos de ACTH, pues estaremos seguramente ante una hipertrofia suprarrenal primaria. Y en el caso de que tengamos disminuido el cortisol y aumentado el ACTH, pues estaremos seguramente en una insuficiencia suprarrenal primaria. Y esto lo que tenemos aquí es una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. En este caso, la insuficiencia suprarrenal es una insuficiencia suprarrenal global, es decir, hay disminución de aldosterona y hay una disminución de cortisol. Como hay una disminución de aldosterona, este enfermo no retiene sodio, pierde agua, tiene hipotensión. Como tiene poco cortisol, que es uno de los defensores de aumento de la glucosa en sangre, tiene también hipoglucemia. Tiene hipoglucemia o crisis de hipoglucemias. Y tiene menos glucógeno de la cuenta, de manera que entre algún caso de estrés todavía tiene unas crisis mayores de hipoglucemia, puesto que no tiene el glucagón. No sé si os he dicho bien. Bueno, de vez en cuando digo alguna palabra confundida. Me podéis decir que me he equivocado, no pasa nada. No sé si me he confundido esta vez, pero con glucagón. No, glucagón, ¿veis? Sí, glucógeno. Sabía yo. Tiendo a confundir varias palabras y el glucagón y el glucógeno es uno, que es que no soy capaz de. Bien. Pues el glucógeno hepático tiende a gastarse más de la cuenta en algunas circunstancias. Como no tenemos cortisol que vaya a defenderlo sacando glucosa por neoglucogénesis, en estos casos podemos tener crisis de hipoglucemias relativamente frecuentes. Y otro de los síntomas que vamos a tener es esta pigmentación que está pintada aquí. ¿Y esta pigmentación se debe a qué? ¿A qué se puede deber? A las melanocortinas. ¿Qué melanocortina está aumentada aquí? La ACTH. La ACTH, que es una melanocortina, que habitualmente no actúa sobre estos receptores de melanocortinas, que son los receptores de melanocortinas tipo 1. Estos receptores son receptores de melanocortinas tipo 1. Mientras que, a ver si lo teníamos aquí, este receptor, no lo tenemos aquí pintado. El receptor de ACTH actúa sobre la célula fascicular, sobre un receptor de melanocortinas, ¿de qué tipo? 2, de tipo 2, ¿vale? Entonces, en este caso, el receptor de melanocortinas de tipo 1, como hay una cantidad muy grande de ACTH,
podría estar estimulado por la ACTH de manera que aumenta la pigmentación de la piel. Este, no sé si lo veis ahí en la foto. Esta foto que tenemos aquí es de John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, que cuando era jovencito, no sé si lo veis ahí en la foto, pero es más moreno que el resto de su familia. Y está bastante delgadito. Bueno, pues este hombre tenía una enfermedad de Addison, que luego fue tratada convenientemente con corticoides. Y no sé si luego recordáis la foto, pero no sé si recordáis que la cara era como más ancha, en lugar de ser tan delgadito, tenía una cara bastante más ancha. Y esto es uno de los síntomas que vamos a ver ahora de las personas que están tratadas con corticoides. Es difícil tratar con corticoides al milímetro y casi siempre se trata un poquito más. Y este es un caso de exceso de glucocorticoides, que realmente el caso en general lo llamaríamos síndrome de Cushing. Porque la enfermedad de Cushing es este mismo síndrome, pero ya con una causa conocida. Es decir, es una hipertrofia suprarrenal, pero es una hipertrofia suprarrenal secundaria, la enfermedad de Cushing. Pero síndrome de Cushing nos podemos referir a cualquier tipo de aumento de glucocorticoides, tanto que sea por tratamiento exógeno como que sea por una hipertrofia suprarrenal primaria, un tumor productor de glucocorticoides en la suprarrenal. Bien, y estos son los síntomas típicos. Pérdida de proteínas. Pérdida de proteínas, catabolismo, hay una disminución de la masa muscular porque hay una pérdida de proteica. Curiosamente hay cambios en los depósitos de grasa, pero no es que haya lipólisis en todos los sitios. Hay lipólisis en las extremidades y, sin embargo, la grasa se acumula de forma central. Incluso se acumula en algún sitio extraño, como es en la cara. En la cara, que tenemos esta cara ensanchada, cara de luna, que es típica del depósito de glucocorticoides. Y también hay muchas estrías en la piel. Estas estrías en la piel se deben a esta pérdida proteica en la piel por los glucocorticoides. Tenemos aumento de glucemia, hiperglucemia, se da diabetes en estos casos debido al efecto metabólico del cortisol. Tenemos hipertensión y vamos a tener hipertensión por varios motivos. Tenemos hipertensión porque el cortisol potencia a la adrenalina. Y vamos a tener hipertensión también por el efecto que tienen, que se sobresatura la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Y por lo tanto, esta se satura y entonces vamos a tener retención de agua, de sodio, y retención de agua. Y osteoporosis. Bueno, vamos a, después de esto, un descansillo. Vale, vamos a tener osteoporosis, porque ya, los motivos que ya os he dicho, disminución de la absorción de calcio, disminución de la reabsorción de calcio por el riñón y aumento de la paratormona. Y no sé si me queda algo más. Bueno, nada más. Estos son algunas de las estrías en el síndrome de Cushing. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal tiene una peculiaridad
y que este circuito de retroalimentación puede ser sobrepasado por determinadas cosas. Por ejemplo, las citoquinas inflamatorias pueden estimular el eje y sobrepasar esta inhibición de los corticoides, es decir, que podemos tenerlo más estimulado a pesar de que exista esta retroalimentación, es decir, a pesar de que aumentemos el cortisol de más, si estamos sometidos a un estímulo extra, podemos tener más estimulado el eje, es decir, podemos tener suficientemente estimulada la CTH y el CRH también. No es como el tiroides, que podíamos aumentar la secreción de hormonas tiroideas, pero entonces disminuían las otras hormonas que mandaban por encima de ellas. Incluso el estrés, si tenemos un estrés, este estrés también es capaz de sobrepasar este efecto inhibitorio del cortisol. Y sobre un efecto de estrés, nosotros acabamos produciendo más CRH, más ACTH y más cantidad de cortisol. Incluso si tenemos un estrés crónico, eso hace que el nivel de retroalimentación se haga menos sensible. Es decir, que necesitemos niveles de cortisol más altos para inhibir este sistema. Bueno, y pasamos a ver la última parte de la corteza adrenal, que es la capa reticular. La capa reticular es la capa más profunda, más cerca de la médula suprarrenal. Esta capa en el adulto es una capa pequeñita, prácticamente tiene poca importancia. Es una capa delgada. Sin embargo, durante el periodo fetal es la capa más importante del riñón. Fijaros que esta suprarrenal que tenemos aquí, que es el periodo fetal, esta capa es muy grande y la suprarrenal no es que sea pequeña. En el periodo fetal, si el riñón es esto, la suprarrenal es prácticamente del mismo tamaño que el riñón. Es decir, la suprarrenal es grande y dentro de ese tamaño de la suprarrenal, la mayor parte es capa reticular. Y el esteroide más importante que se va a producir en la capa reticular es la dehidroepiandrosterona. Se llama uno de los andrógenos adrenales, el más importante. Si os fijáis aquí en esta gráfica en el que está dibujada la cantidad de dehidroepiandrosterona y aquí la edad, antes del nacimiento, porque aquí tenemos el nacimiento, tiempo cero, la cantidad de dehidroepiandrosterona es muy alta, estaríamos por aquí, mucho más alta que lo que va a ser en el resto de la vida. Al nacimiento baja y vuelve a subir en la etapa prepuberal. En la etapa prepuberal, en una fase que se llama adrenarquia, que hay un aumento de la función suprarrenal. Y luego va disminuyendo a lo largo de los años de la vida. Esta es una de las sustancias que, aunque no se sabe muy bien para qué puede valer al final de la vida, pues es una de las esteroides que, como se ve que disminuyen, dices, bueno, pues a lo mejor si se toma extra, pues a lo mejor mejoramos en algo, estamos más jóvenes o nos pasa algo mejor. Entonces es uno de los compuestos que los podéis encontrar como suplementos alimenticios o como que se pueden tomar de forma extra, por boca. Sin embargo, no sabemos muy bien qué efectos puede tener a nivel del envejecimiento pues tomar dehidroepiandrosterona. Bien, y en las células reticulares se van a parecer a las otras que hemos hablado hasta ahora, de la capa glomerulosa y de la capa fascicular, es decir, que tienen receptores de LDL, captan colesterol, tienen una enzima en la mitocondria, que es la rompedora de la cadena lateral, que hace pasar el colesterol a pregnenolona. Tienen 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, muy poquita.
¿Qué pasa la pregnenolona a progesterona? Tienen 17 hidroxilasa. ¿Qué pasa la pregnenolona a 17 hidroxipregnenolona? Y la progesterona, también por la 17 hidroxilasa, a 17 hidroxiprogesterona. También por la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa también podría pasar, pero hay muy poquita. Y estas células tienen una enzima que no tenían las otras capas, que es una 17-20 liasa, que rompe la unión entre el carbono 17 y el 20. Os lo recuerdo. Esta sería la molécula esteroide. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí tenemos el 17, aquí tendríamos el 18, aquí tendríamos el 19. Bueno, no sé si el 18 o el 19, me lo estoy cambiando de sitio. Pero el caso es que este es el 17 y el siguiente carbono de aquí es el 20. Y aquí tendríamos el 21. Todas las hormonas que hemos visto hasta ahora de la corteza suprarrenal, el colesterol, todos estos, pregnenolona, progesterona, tienen 21 átomos de carbono. Ahora llegamos a unos esteroides, que son los andrógenos adrenales, que tienen la enzima que corta entre el 17 y el 20. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de carbono tienen? 19. Tienen 19 átomos de carbono. Y vamos a tener aquí la dihidroepiandrosterona y de la 17-hidroxiprogesterona por la 17-20 liasa tendremos la androstenediona. Bien, como os he dicho que hay muy poca 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, este camino es el preferente, es decir, prácticamente poca pregnenolona va a pasar a progesterona y poca 17-hidroxipregnenolona va a pasar a 17-hidroxiprogesterona. Por lo tanto, el andrógeno adrenal más importante, el más abundante, es la dehidroepiandrosterona y un poquito, tendremos de androstenediona. Bien, además, bueno, como veis, esta célula no tiene ni 21 hidroxilasa ni 11 hidroxilasa. Es decir, vamos a tener únicamente en la mitocondria esta enzima, que es la rompedora de la cadena lateral. Esta célula es capaz también de sulfatar la dehidroepiandrosterona pasando a dehidroepiandrosterona sulfato. Y este compuesto, la dehidroepiandrosterona sulfatada, viaja en sangre con una vida media mucho mayor que la dehidroepiandrosterona. Bueno, estos esquemas valen en conjunto, pero son un poco confusos cuando se utilizan si no habéis visto célula por célula, porque da la impresión de que todas las enzimas pueden estar en todas las capas, y no es así. Por eso, bueno, si queréis, aquí están todas las capas puestas. Bien, la dehidroepiandrosterona sulfato, como os he dicho, tiene una vida media larga, tiene una vida media de 7 a 10 horas. Mientras que la dehidroepiandrosterona simplemente de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, esta tiene una duración mucho mayor. Estos precursores, tanto la dehidroepiandrosterona como la dehidroepiandrosterona sulfato, van a pasar a células diana en las que van a entrar y en estas células dianas van a tener 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que hace pasar la dehidroepiandrosterona a androstenediona. Estas células tienen también 17-beta-hidroxiesteroide
hidroxiesteroide deshidrogenasa que va a pasar la androstenediona a testosterona. Y tienen también 5-alfa-reductasa que pasa la testosterona a dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona, si esta es la célula en donde ha entrado, perdón. Ah, me lo ha borrado todo. Si esta es la célula, la dihidrotestosterona es capaz de unirse a receptores de andrógenos y estos receptores de andrógenos pasan al núcleo donde ejercen la acción. Y la acción, por ejemplo, si es una célula productora de pelo, es aumentar el vello, un carácter sexual secundario que es producido por la testosterona, pero la testosterona pasando a dihidrotestosterona, que es realmente el esteroide, el andrógeno, que es el que se va a unir con más afinidad a estos receptores y el que va a producir el aumento de vello. Es decir, que mucha dehidroepiandrosterona, uno de los efectos que producirá de forma indirecta, naturalmente, transformándose al final en dihidrotestosterona, es el aumento de vello. Y es lo que vamos a ver ahora. Ah, bien, otro de las... esto que tenemos aquí es el cortisol, un glucocorticoide, que vemos que tiene 21 átomos de carbono y además está hidroxilado en el carbono 17. Este es un metabolito del cortisol. El cortisol y sus metabolitos van a ser los 17 hidroxicorticoides y esto lo podemos medir en orina. O sea, estos compuestos o metabolitos son medibles en orina, de manera que no hay que extraer sangre, se miden fácilmente y los andrógenos adrenales tienen un grupo cetónico en el carbono 17, tienen 19 átomos de carbono y estos metabolitos son también medibles. Es decir, si nosotros medimos en orina 17 cetosteroides y vemos que están aumentados, nosotros deducimos que hay un aumento de andrógenos adrenales. Si nosotros lo que medimos es un aumento de 17 hidroxicorticoides, pensamos que lo que hay es un aumento, una hiperproducción de glucocorticoides por la suprarrenal. Y todo esto es para contaros algunos de los problemas patológicos que hay con esta capa reticular. Déficit enzimáticos muy frecuentes en la suprarrenal son los déficits de la 21-hidroxilasa y de la 11-hidroxilasa. Si tenemos una suprarrenal, una glándula suprarrenal que tiene poco 21-hidroxilasa o que no tiene 21-hidroxilasa, pues os dais cuenta de que se va a producir poca aldosterona. Vamos a tener la aldosterona baja y vamos a tener poco cortisol. Vamos a ver primero la 21-hidroxilasa. ¿Y qué va a pasar con los andrógenos adrenales? ¿Por qué? Bien, ese es un error precisamente de este esquema. Este esquema lo que puede dar lugar es a que penséis eso. Pero ten en cuenta, por eso no me gustaba ese esquema, por eso he puesto los esquemas por separados, pero cuando veáis el esquema por separado, a ver, ¿dónde lo tenemos? Tenemos aquí. Bien, esta es la célula reticular. Esta es la célula reticular y la célula reticular no tiene 21-hidroxilasa, capta el colesterol, lo pasa a pregnenolona, después a progesterona, después a 17-pregnenolona y hasta donde sabemos esta célula no capta estos otros esteroides que le llegan de las capas, digamos, de las capas fasciculares. Es decir, esta célula no tendría problema
en producir su dehidroepiandrosterona, su androstenediona, de forma normal. Porque no sabemos que estos precursores que están produciéndose en la capa fascicular o en la glomerular los esté captando. Pero hay otro sistema. Y el otro sistema es que el cortisol bloquea la secreción de ACTH, bloquea la secreción de CRH, y los andrógenos reticulares también se controlan por la ACTH. Es decir, la ACTH los estimula y los andrógenos también inhiben, los andrógenos de la capa reticular también inhiben la CRH y la ACTH, pero menos. O sea, tienen menos potencia inhibidora. Quiere decir que si nosotros tenemos una disminución de cortisol importante, ¿qué esperamos que pase con la ACTH? Que aumente. Y si aumenta la ACTH, ¿qué pasará con los andrógenos reticulares? Aumentan. Aumentan por ese estímulo, más que porque les lleguen los precursores de las otras capas. Es decir, aumentan porque aumenta la ACTH. Es decir, es un estímulo indirecto. Debido a la bajada de cortisol, ese cortisol no inhibe la ACTH, no inhibe la CRH y se produce un estímulo importante de la producción de andrógenos reticulares. Y tenemos lo que se llama el síndrome adrenogenital. Síndrome adrenogenital se debe a un aumento de los andrógenos adrenales y dependiendo de si se produce en la edad adulta o en la edad infantil, pues podemos tener niños que tienen la pubertad muy acelerada, este niño que sería un pequeño Hércules, pues que aumentan los caracteres sexuales masculinos antes de tiempo, o esta niña en la que también aumentan los caracteres sexuales masculinos rápido, pero además tiene un aumento de vello importante. Y en la mujer hay un aumento de vello importante debido a este aumento de la dehidroepiandrosterona. Este es un caso de aumento de vello por síndrome adrenogenital. Y este es un caso todavía más curioso, que fue pintado por Rivera y que parece un señor lactando, y no es un señor lactando, es una mujer con síndrome adrenogenital. Los reyes les gustaban estos casos raros, mandaban a los pintores de la corte pues representarlos para tenerlos. Pues como dice aquí, a los 37 años que debió tener algún tipo de insuficiencia suprarrenal fue cuando empezó a salirle la barba a esta mujer. Bueno, nos queda la última parte de la suprarrenal, que es la médula. ¿Os acordáis de la médula suprarrenal? Que fue el sitio de donde se obtuvo la primera de las hormonas extraídas, que es la adrenalina. La médula suprarrenal no es parecida a la corteza, ya sabéis que procede de tejido nervioso. Realmente las células de la médula suprarrenal serían la segunda neurona simpática. La primera neurona simpática, la neurona preganglionar, libera ACTH y la ACTH va a estimular esta célula y esta célula va a liberar adrenalina y noradrenalina. Las vías sintéticas, creo que las recordáis, procede la adrenalina y noradrenalina de la tirosina, del aminoácido tirosina. Os la recuerdo, pero seguro que las conocéis. La tirosina pasa a DOPA por la tirosina hidroxilasa y esto es estimulado por acetilcolina y por ACTH. Acetilcolina y ACTH hacen pasar tirosina a DOPA. La DOPA pasa a dopamina por la DOPA de carboxilasa. La dopamina dentro de los gránulos pasa a noradrenalina.
En esto tenemos unos pasos que son iguales a los que tendría una neurona simpática, hasta aquí. La neurona simpática también produce noradrenalina. Ahora, esta célula de la médula suprarrenal, la noradrenalina, dentro del citoplasma, por medio de la feniletanolamina metiltransferasa, va a pasar adrenalina. Y esto va a estar muy estimulado por el cortisol. El cortisol estimula el paso de noradrenalina a adrenalina. Y recordad que el cortisol llegaba a la médula suprarrenal en unas concentraciones muy altas, porque viene directamente desde la capa fascicular, va hacia la médula suprarrenal. Por lo tanto, tenemos en este gránulo acumulado, en este gránulo de la célula adrenal, tendríamos acumulado adrenalina, noradrenalina, en el caso de que hubiera estado estimulado, muy estimulado por cortisol, mucha adrenalina. Y el estímulo de la neurona simpática por acetilcolina, por medio de un receptor nicotínico, depolariza la célula y se libera la adrenalina, la noradrenalina y otras sustancias que hay en el gránulo, que también hay ATP, también hay beta-endorfina. La vida media de la adrenalina, pequeñísima, 10 segundos, y se recapta por las terminaciones simpáticas y también se destruye por varias enzimas, las monoaminoxidasas y las catecolometiltransferasas. En esta gráfica lo que veis es la relación que hay entre noradrenalina y, adrenalina y noradrenalina. Bueno, aquí llamadas epinefrina y norepinefrina, que es el nombre primero que se las dio. Fijaros que la noradrenalina, que son estos cuadraditos azules, cuando se está en reposo, sin ningún tipo de estrés, la noradrenalina es más elevada que la adrenalina, lo que se libera a la sangre. Ahora, si producimos un estrés, por ejemplo, este estrés ha sido una hipoglucemia. Se da insulina, se produce una hipoglucemia y esta hipoglucemia hace que se libere más noradrenalina, pero mucha más adrenalina. Fijaros que un estrés, cuando ya está por medio, que no solamente se estimula la primera neurona simpática, sino que se estimula la ACTH y el cortisol, tenemos que hay un aumento enorme de la cantidad de adrenalina con respecto a la de noradrenalina. ¿Y qué importancia tiene esto, adrenalina o noradrenalina, que se liberen? Bueno, pues los receptores adrenérgicos, ¿los habéis visto? Los receptores adrenérgicos, si os suenan, ¿no? Hay unos receptores alfa y unos receptores beta. Dentro de los receptores alfa, unos alfa 1 y unos alfa 2. Y dentro de los beta, unos beta 1, unos beta 2, unos beta 3. Bueno, los receptores alfa 1 son unos receptores muy afines a la noradrenalina. Este es un ejemplo. Esto que tenemos aquí en azul es un alfa 1. Muy afín a la noradrenalina. Alfa 1 actúa por una proteína GGQ. ¿Qué efecto tienen? ¿Dónde, un ejemplo de sitio donde está esto? En los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción. ¿Vale? Un receptor muy, muy afín, este es muy afín por la noradrenalina. Un receptor muy afín por la adrenalina es el beta 2. Esta sería la adrenalina y este es el beta 2, un receptor que actúa por GS. Un ejemplo de sitio donde hay beta 2. ¿Pulmón en qué sitio? ¿En los bronquios? ¿Qué me has dicho? Es que no te he oído. Los bronquios. ¿Qué produce? Relajación, o sea, el músculo liso de los bronquios se relaja, lo contrario. ¿Vale? Este va a producir relajación y este va a producir constricción. Bien, y entonces, ¿qué es la acción que van a tener?
Por la acción que van a tener adrenalina y no adrenalina depende de la cantidad de adrenalina de los tipos de receptores. Un ejemplo es este que tenemos aquí. Pero bueno, lo voy a poner más fácil todavía. Tenemos una membrana de una célula muscular, de la que queráis. Y tenemos un receptor beta. No, perdón, este lo hemos pintado antes en azul. Alfa. Bueno, este es un receptor alfa que produce vasoconstricción. Y este sería un receptor beta que produce relajación. Y tenemos una molécula de adrenalina. Vale, ¿a cuál se une? Al beta. Al beta produce al beta. Vale. Y entonces se produce relajación. Pero ahora vamos si tenemos dos moléculas de adrenalina. Entonces ahora, ya que está ocupada este receptor, va y se une también al alfa. Y entonces pues no tenemos nada, empate en este caso. Ahora, suponeros que tenemos muchos más receptores alfa que beta. Y lo que tenemos es mucha adrenalina. Ahora, naturalmente, al principio se une aquí la adrenalina, pero después se va a unir aquí y aquí y aquí. ¿Y qué vamos a tener? Vasoconstricción, es decir, aquí vamos a tener constricción. Ahora, si nosotros tuviéramos poca adrenalina, daros cuenta que si tenemos poca adrenalina, lo que tenemos aquí es relajación. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, la acción de adrenalina y noradrenalina dependen de la zona, de cuál es la relación de receptores en un sitio determinado, como cuántos receptores alfa beta hay y de la cantidad de adrenalina. En este cuadro lo que tenemos es la afinidad que tienen los distintos receptores por adrenalina o noradrenalina, y veis que en el beta 2 hay un predominio grande de la adrenalina, en el alfa 1 hay un predominio de la noradrenalina. ¿El alfa 2 a qué se dedicaba? ¿Cuál era la peculiaridad de los alfa 2? ¿Os acordáis? En la que más o menos le da igual adrenalina que noradrenalina. Los alfa 2 son inhibitorios. Son inhibitorios. Típicamente los alfa 2 están muchas veces en la misma neurona noradrenérgica. Son receptores que autoinhiben a esta misma neurona que produce noradrenalina por aquí. Y estos receptores alfa 2 autoinhiben a la misma neurona, es típico, aunque hay alfa 2 en otros sitios. Beta 1 es un poco más afín por adrenalina, está sobre todo en músculo cardíaco, favorece contracción, y el beta 3, que veis que hay un predominio de noradrenalina, está sobre todo en tejido adiposo y es un estímulo directamente vía nerviosa, es sobre todo. Bueno, aquí hay una cosa muy fea, toda llena de letras, para recordar un poquito mejor cómo actúa la adrenalina en todos estos receptores. Es mejor que pensemos, por ejemplo, en una actividad en la que se produce adrenalina, un estrés ligero, que puede ser el ejercicio. Recordando las cosas que pasan en el ejercicio, recordamos los sitios donde actúa la adrenalina. Bien, estamos haciendo ejercicio y necesitamos oxígeno. Este aumento del aporte de oxígeno se va a llevar primero porque se relajan los bronquios. Los bronquios se relajan, llega mejor el aire hacia los pulmones, se activan los receptores beta 2, esos receptores que eran tan afines a la adrenalina. También se activan, es decir, aumenta el oxígeno por ese motivo. También se activan los receptores beta 1 del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el aporte de oxígeno. Aumentan receptores beta 2 en el hígado, aumenta la
la glucogenólisis aumenta la liberación de glucógeno a glucosa, aumenta la glucosa en sangre. Aumentan también los beta 2 en el músculo y también aumenta el paso de glucógeno a glucosa. Y aumento de glucosa, más energía dentro del músculo. Muchos de los vasos que van al músculo esquelético tienen receptores beta 2. Y en estos vasos que van a los músculos se produce vasodilatación, llega más oxígeno al músculo. Y sin embargo, muchos de los vasos que están en la piel o que están en el tracto digestivo tienen receptores alfa 1. Y en estos receptores alfa 1 se produce vasoconstricción, va menos sangre a los órganos del tracto digestivo y a algunas otras zonas. Se estimulan receptores beta 1 para la sudoración. Se estimulan beta 2 por adrenalina que producen lipólisis y se estimulan beta 3 que ya van por vía nerviosa que también producirían lipólisis. Y también a la hora de la glucosa estamos haciendo ejercicio, lo que necesitamos no es que la glucosa entre en tejidos de almacén, sino que la glucosa salga afuera para que sea utilizada por los músculos. Se inhibe la insulina por un alfa 2 y se estimula el glucagón por un beta 2. Y el glucagón lo que va a hacer también es estimular en el hígado el paso del glucógeno a glucosa. Bien, estos serían los pasos más importantes que tendría la adrenalina. Y bueno, y nos da tiempo a pasar a comenzar uno de los temas. Con esto hemos acabado la adrenalina.